Jesús, Señor resucitado, camina a nuestro lado como con los discípulos de Emaús. Haznos correr para anunciarte, que no perdamos el tren de la historia en falsas seguridades. Métenos de lleno en el mundo, en el trabajo cotidiano, en la educación y la salud, en los partidos políticos, en los clubes e instituciones, que en todo donde nos toque estar, seamos capaces de impregnarlo de evangelio. Danos una fe firme para soportar los embates de una sociedad que se llama cristiana, pero que es profundamente anticristiana, porque condena muerte, muerte lenta y sutil de estos tiempos, a tantos que no tiene en cuenta, porque no son mercado, no compran, no importan, no trabajan. Su voz no se escucha, no existe. Esta es nuestra sociedad tan cristiana. Padre bueno, danos fuerza, decisión y valentía para anunciar tu reino. Queremos vivir los valores de Jesús. Preocuparnos por el que sufre, tener compasión activa por el marginado, comprometernos con la dignidad de todos, vivir con sencillez y generosidad, ser honestos y coherentes, transmitir lo que creemos con gestos y actitudes concretos. No irnos en palabras, sino mostrar nuestra fe con obras, que es lo que vale, porque una fe sin obras es una fe muerta, nos dice tu palabra. Queremos anunciarte, Jesús, con la vida que es único testimonio verdadero, que la vida ofrecida en gestos concretos sea el espejo de nuestro encuentro contigo. Anunciaremos tu reino, Señor, con la palabra y las manos. Ayúdanos a realizarlo en la justicia, la solidaridad, la paz y la vida para todos. Quebrantará a los
Querida familia, venimos a estar un tiempo en la presencia de Jesús que nos invita a ser constructores de su reino, a poner nuestras inquietudes de corazón en sus manos, de Padre que consuela y que motiva. Unidos como una familia, venimos ante su presencia para orar y reflexionar sobre nuestra vocación, esta forma de colaborar con Él en su proyecto de amor. El Papa Francisco nos propone tres palabras para poder profundizar en nuestro proceso de elección, que son santidad, comunión y felicidad. En estos días que estamos experimentando algo extraordinario en la humanidad, pidámosle al Señor poder escuchar su voz y buscar la unidad, de esta manera poder ser una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Él.
discurso sobre la vocación siempre lo lleva a pensar en los jóvenes, porque la juventud es el momento privilegiado para tomar las decisiones de la vida y para responder a la llamada de Dios. Y esto es bueno, pero no debemos olvidar que la vocación es un camino que dura toda la vida. De hecho, la vocación atañe al tiempo de la juventud por cuanto se refiere a la orientación y a la orientación que debemos tomar en respuesta a la invitación que Dios nos hace. Y atañe a la vida adulta en el horizonte de la fecundidad y el discernimiento del bien a realizar. La vida está hecha para fructificar en la caridad, y esto atañe al llamado de la santidad que el Señor nos hace a todos, a cada uno a través de su propio camino. Muy a menudo hemos considerado la vocación como una aventura individual, creyendo que se trata solo de mí, pero no pensamos que también en primer lugar se trata de unos otros. En realidad, nadie se salva solo, sino que nos convertimos en santos unidos. La vida de uno está vinculada a la vida del otro, y es necesario que cuidemos de esta santidad común de las personas.
comunión de la Iglesia nacerán nuevas vocaciones. A menudo, en nuestras comunidades, en las familias, en los presbiterios, hemos pensado y trabajado con lógicas mundanas que nos han dividido y separado. Los sueños verdaderos son los sueños de nosotros. Nadie puede hacer una elección de vida solo por sí mismo. La vocación es siempre para con los demás. Creo que deberíamos reflexionar mucho sobre estos sueños de nosotros, porque se refieren a la vocación de nuestras comunidades de vida consagrada, nuestros presbíteros, nuestras parroquias, nuestros grupos de cristianos. El Señor nunca llama solo como individuos, sino siempre dentro de una fraternidad para compartir su proyecto de amor, que es plural desde el principio, porque Él mismo es Trinidad misericordiosa. Creo que es muy fecundo pensar en la vocación desde esta perspectiva. Felicidad. Ser un signo alegre no es del todo obvio. Sin embargo, es el tema más importante para nuestro tiempo.
graciosa queja tiene muchos seguidores y nos contentamos con las alegrías pasajeras. En cambio, la felicidad es más profunda. Persiste incluso cuando la alegría o el entusiasmo del momento desaparece. Incluso cuando surgen dificultades, dolor, desánimo, desilusión. La felicidad permanece porque es el mismo Jesús, cuya amistad es inquebrantable. La vida que Dios nos ofrece es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias.
Señor exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios.